years I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. La-da-da-da. Hola a todos, espero que estén felices. Hoy vamos a ver San Lorenzo de la Cebada, a ver qué va a pasar en esta nueva aventura. Decidí de filmar esa parte porque me gusta. ¿Qué dicen ustedes? Me encanta la combinación de la escalera con la pared roja y lo que se ve allí, derecho, con todas las casas. También la construcción aquí a la izquierda. La verdad, sí, muy artístico. ¿Qué piensas? También esa parte la veo muy... Me encanta mucho, me transmite mucho sentimiento que ahora no sé describir. ¿Y a ustedes qué le está transmitiendo? ¿Transmite algún sentimiento también? El mundo es arte, la verdad. Las personas son arte. Todos nosotros somos arte. También esta parte. ¿Ustedes cómo la están viendo? Y los sentimientos que prueban viendo las imágenes, lo valorizo mucho. Estamos pensando también de ir a comer. Guarache. Ya es la hora. Guarache aquí a mi shop. Pero también tenemos que ir en una oficina por hacer algunos documentos. Vamos a ver lo que encontramos. Aquí hay barbacoa. Es increíble cuánto la Ciudad de México se cambia. Ahora me parece estar en montaña con ese árbol. En Europa tenemos mucho árbol así. No parece más de estar en la ciudad. Es increíble. Puede tener de todo en la ciudad, de verdad. Tenemos que ir por aquí. La oficina está por aquí. Ahí donde están las cartillitas rojas, ahí está la entrada arriba. Gracias. Gracias, amigo. Entonces ya llegamos a la oficina y a ver lo que vamos a hacer. Aquí es donde se tiene que esperar. Pero es a la una, ahora son como la 11:30. Vamos a ver un poco qué hay y vamos también a comer. Está Zaira, que tiene que preguntar algunas cosas y vamos a ver. Tenemos también café aquí, no falta nada, hay de todo. Y comida también. Hay una fila muy grande, la verdad. Tortas. Algo. Qué fresco que es aquí. Estamos yendo a ver si hay algo por aquí. En una hora Zaira tiene la cita, entonces vamos a ver si hay un lugar. Habíamos preguntado y han dicho que sí, entonces vamos a confiar. Es el lugar donde estamos ahora, entonces vamos a comer tacos. Parece bien, la verdad, con todas esas fotos. Parece bien. Hay flautas de pollo, de papas. ¿No ves? Entonces aquí llegó la orden. Vamos a poner un poco de salsa dentro. Ay, gracias. Uy, qué rico. Pongo un poco de roja. Ah, de hecho, arriba. Cilantro, por después un poco de cebolla ya. Y vamos a probar cómo es. Y por qué no, me falta limón. Y a comer. La carne es bien suave, es muy bueno. Es un momento del Zaira y ella toma pancita. ¿Pancita o agua? Ya te las suben las flautas, ¿eh? Oh, estas son gracias. Gracias. Ya te las suben las flautas de nada, ya lo están haciendo. Uy, qué bien, amor. Ay, del cielo, que salió bien. Ahí le ponen la cebolla. Ah, es chipotle, no lo había visto. Y esto es, no sé, la voy a probar. Está buena, yo la probé. Vaya, voy a probar toda. Esa creo que... Voy a probar toda. Está riquísima. Buen provecho. Pancita está rica. Y me querían las flautas de barbacoa. Está rica, amor. Está rica, amor. Parece que sí. Aquí estamos, yo, Emi.
Fire está en la oficina, tiene como 40 personas por delante, entonces necesitamos esperar. Y voy a pasar un poco con Eni, a ver si encontramos un parque juego. Eso es lo que encontramos. Emi está adentro, ahí, ahora está saliendo. Aquí está Emi. Ya. Ese es el parque juego. Y tengo que decir, hay juego. Así está. Estamos en esta situación. Ahí hay en la calle. Así es. Ok, lo logramos. Fueron 3 horas y media, pero lo logramos. Ahora estoy yendo para encontrarme con Zaira. Demoró un poco, pero sí, lo logramos. Sí, lo lograste. 3 horas, casi 4 horas y lo logramos. Sí, sí, fue. De verdad fue una guerra, pero sí, ya todo listo. Vamos a ver. Decidimos hacer esa calle porque, no sé, tenía algo, no sé, que me tomaba. Caminamos un poco por aquí. A ver qué sorpresas caminando que me lleva a esa calle. ¿Y a usted qué emoción le da? Cada cosa da una emoción. Caminando es bueno escuchar también las emociones que pasan. No sé si soy el único que está probando las emociones caminando por esa calle, pero tiene algo de vibra. No sé si son los colores de las casas aquí. Increíble. El verde que está por ahí le da un toque de magia. Esa casa verde también, con la casa amarilla ahí, me parece de estar en un cuadro. También los colores de estas casas, con la ropa que se está secando por afuera. Tengo que comprar una GoPro para que venga más la idea de la calidad. Y también esa casa, sino también esa, con la bici ahí. Qué lindo. Sería Star Wars. Increíble. A ver qué hay. No, esa calle. Ah, ok, perfecto. Y ahí el tren ligero. Eso es el barrio 18. Está muy bonito. La verdad, no sé por qué está cerrado. Bueno, me encanta. Se ve muy colorado, la verdad, de naturaleza y esta mezcla. ¿Ustedes qué piensan? Tenemos que ir por aquí para irse al tren ligero, pero los árboles con la montaña atrás. Me encanta. Dígame si esas no son las sorpresas caminando. Todo ese verde, árbol, en el medio de la Ciudad de México. Estamos casi a la montaña. Toda la gente que se mueve. Esa es una sorpresa caminando. Para nosotros es así. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una sorpresa caminando? Sí, hay tráfico, pero la montaña ahí, qué bonito. Lo que estoy viendo ahora es simplemente genial. Esos son palets. Así puesto uno arriba de otro y ya has hecho una pared. Increíble. Ya he hecho ese proyecto. Los colores, parte redonda que divide las casas. Entre una, entre otra. Wow. Voy a darle la mano y le voy a decir, has hecho un buen trabajo, la verdad. Voy a felicitarme porque sí, sí, está bueno. Y también esa parte, que padre, si quiere también renta. Increíble, increíble, genial, genial. Aquí estamos cerquita, está ahí la montaña. ¿Cómo lo están viendo? Porque sí, está muy bueno el panorama. Ahí hay los árboles, esa fábrica vieja que se junta con la montaña. La casa es ahí atrás, qué padre. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Qué emoción le transmite ese panorama? A mí me está dando mucha paz, la verdad. Es otro día, hoy es sábado. Vamos a dar una vuelta por el centro. Queremos ir al mercado de la Merced, donde me habían dicho que ese mercado era un mercado de abasto. La verdad me gustó. Vamos a comer un poco y después vamos a ver algunas cosas en el centro y a ver qué va a pasar, qué aventura. No tenemos proyecto. Vámonos un poco como va el mundo. Decidimos de bajar a Pino Suárez. Esa es la parada de Pino Suárez. Entonces vamos a caminar un poco, sorpresas caminando, para irse en el mercado de la Merced. Me encanta el centro histórico, la verdad, de la Ciudad de México. Es muy padre, como se dice aquí. Hay muchas cosas que ver. Ya he hecho un vídeo donde se veía un poco el Zócalo, que fuimos a comer. Ahora vamos al mercado de la Merced. Aquí venden ropa de todos los tipos, también para niños, pantalones, no puede faltar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no le quiero. Hay siempre fiesta en el centro. ¿Cómo no se puede enamorarse del centro? Aquí está la familia. Guantanova con la música. Baile, baile, baile. Y frutas también. Ah, cuántas cosas. Esa mía, sí. Y playera.
Para. En el centro histórico no puede faltar, iglesia histórica, una iglesia vieja. Entonces preguntamos, ¿y si tiene que ir por aquí? Yo pensaba irme por el centro, pero Zaira preguntó y la señora ha dicho que por aquí es mejor. ¡Oh, cuánto juego, la verdad! Aquí a las sombritas vamos caminando. El calor empieza a construirse. Me encanta el calor, entonces vamos adelante. Si quiere, vende música. Música, música. Ándale. Aquí se hace súper tortas. Ándale. Ándale, pero lo vamos a preguntar mejor. Disculpe, señora, ¿por el mercado de la Merced? Todo derecho, siempre derecho por aquí. Ándale, gracias. Entonces seguimos todo derecho, como me ha dicho la señora. Aquí es. Aquí es muy diferente, la verdad. Aquí me habían dicho que los santos tienen como cara de sufrimiento, que los indígenas era como obligado de hacer la escultura. Y por eso muchas esculturas tienen cara de sufrimiento, estaban obligados. Muy bonita esa iglesia, es la verdad. Bueno, eso es. Qué bonita que está esta iglesia. Y ahí la Virgen. Pero no sé dónde estoy. Lo que pienso es que estamos cerca de aquí. De aquí llegamos, por adelante. Nunca llegué por aquí. Eso es el mercado de la Merced. Tengo que admitir que no es fácil hacer vídeo en el centro porque hay muchísima gente, muchísimos coches y a veces me pierdo haciendo vídeo. Vestido para niña. A Emi eso sí le encanta. Ahora estoy más tranquilo, la situación se ha calmado un poco y dijeron que en dos pasillos tendría que estar la entrada por el mercado de la Merced. Aquí es la de las flores, creo que es esa por aquí. Mercado de la Merced. ¿De qué mercado? Bueno, ¿dónde se come, la verdad? La comedería. La comida. Comida. ¿Es en la esquina? En la pura esquina, a mano derecha, al fondo. Ándale, ¿sí? Gracias. ¿Para quién le gustan los mangas? ¿Es para aquí? El mercado de la verdura? Ok, gracias. Lo encontramos. Ahora nos ubicamos. Derecha, todo derecho. Te tendría que llegar al comedor de la otra vez. Ándale. Qué sabía de todo. Gente que come en todos lados. Sabrosa pancita aquí. Aquí parece que me dijeron que la pancita es el plato fuerte. Que ahora lo van a ver por qué llegamos aquí. Entonces aquí llegamos. Hay también el músico. ¿Tiene lugar, no, para sentarte? Sí, hablo español. Gracias. Sí, aquí con papá. Sopes de bistec, pechuga, chuleta, longaniza, carne enchilada, cecina natural, capuchano. No quiero carne enchilada. Pechando de bistec y chuleta. Bistec y chuleta, los dos huaraches. ¿Quieres un taco de pechuga con papa? De bistec con papas. Okay. Papas fritas, sí. Enchilada. Y un capuchano de chuleta con bistec. Gracias. Entonces ya llegó y tacos de Emi. Lo está comiendo con gusto. Te dan también las papas. ¿Eso es el por qué decidimos de venir a comer aquí? Mira. No sé, ¿ustedes qué piensan de ese plato? Aquí está mi mano y aquí es el plato. Eso me parece grande. También es muy sabroso, la verdad. Y aquí está la dura. Ándale, ya llegó mi... Ya eres mexicana, de verdad. Y aquí está el mío. Vamos a comer, ¿no? A ver cómo es. ¿Te gusta? ¡Qué rico! Pues mire qué grueso que está, ¿verdad? Aquí hay la piñata, qué linda.
Miren cuántas frutas. Le gusta este mercado. Está muy padre para mí. Es bastante grande. Aquí hay pollo. ¡Cuánto chile! ¡Qué sí! Picosa la situación, ¿eh? Si no pica aquí, ¿dónde? Me pica también la nariz. Aquí hay nopales. Nopales en todo lado. Ya continuamos. Mira, quiere comprar los nopales. Entonces. Tengo que hacer licuado. Si me da ¿Licuado así? ¿O más de grandecitos así? ¿Quieres pagar tu dinero? Ok. Me encanta el nopal, ya está licuado con tomatillo, limón, ajo. Ah, está rico. Gracias. Ok, ahora vamos a comprar un poco de fruta. Cuando llegamos, se vivía en un hostel en el centro. Se venía aquí a comprar cosas, entonces conocemos un poco dónde se tiene que ir. ¿Cuántos colores que hay por aquí? Calla así pequeña y él... ¿Cómo lo están viendo el mercado aquí? A mí me encanta todos los mercados que hay. Queremos comprar la fruta. Pero aquí se me dio kilo. Está bien, dos piñas. Llegada de fruta, llegada de fruta. Es medio litro de miel. Eso es el centro lleno de gente en todos lados. Seguramente no se van a aburrir por aquí. Aquí estamos todos. Aquí hay gente que espera. Eso es un buen utilizo para agua, arte y también te va a proteger de la lluvia. Qué bonita esa parte. Increíble, con para agua por arriba. Ándale, qué linda esa pared. Música, música. ¿Y aquí qué hay? La calle lateral, muy bonita. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, estamos aquí, ¿qué piensan? Esa es la continuación de la calle lateral. Aquí habíamos hecho un vídeo, habíamos comido ahí. Es el mercado de la belleza eso. Toda la mujer se pone muy bonita. Aquí hay la familia. Aquí hay cosas para las bellezas. ¿Eso es natural? Sí, natural. Ok, mamá, mira qué hay aquí. Ya me lo había regalado cuando se estaba en Alemania. Y aquí está... Todavía me sigue. Siempre me mandaba eso. Entonces me la acuerdo con mucho amor, la verdad. Ahora estoy aquí esperando a mi salida porque me quería ir al baño. Así son las cosas. Vamos a ver. Ya llegó el sol. Entonces ya casi estamos en el centro. Mire qué belleza. Los palacios históricos. También esa calle. Qué bonito que están los dibujos de esa iglesia. Miren, aquí está. Ándale, qué padre. Es un mosaico, se dice en italiano. Mamma mia, è duro! È scesa, amore, prendi la tua medaglietta! Girala, che bella! Sí, aquí estamos ahora en el centro, eso es el centro de verdad. Vamos a ver la plaza principal. ¿Por qué hacen esta construcción, disculpa? ¿Qué están haciendo? Una exposición en la capilla. ¿Pero ya acabó? Ya acabó el domingo. Estamos dejando entrar, pero ahorita ya acabó, ahorita ya lo están quitando. ¿Y qué estaba adentro? Sería un museo sobre adentro de una capilla. 10 pesos. La catedral está abierta. Esa es la catedral. Y tenemos la suerte que podemos entrar. Es muy bonita parte, como lo está viendo. Ahora no quiero estorbar porque están haciendo la misa. Esa es la Ciudad de México, Tenochtitlán, se fundó en el año 2 casas, que corresponde al 1325 de nuestro calendario. Este es el otro lado, la verdad. ¿Cómo lo están viendo? Eso es un panorama de verdad que te... Es muy interesante lo que descubrieron. Creo que ese es el lugar perfecto para saludarnos. Espero que sean felices. Ya el sol regresó. Hasta la próxima.